nombre es Cristina Batista, soy regente del Instituto Superior Dr. Bernardo Cusé de Capilla del Monte. En el momento que se implementa el proyecto de Empresa Simulada, trabajaba como coordinadora de las tecnicaturas. Empresa Simulada es una metodología que surge en Alemania en los años 70 por una empresa privada que cuenta con una sección de formación profesional. En el año 98, esa empresa invita al INET a un seminario de presentación de Empresa Simulada con la intención de que se implemente en 10 escuelas de la República Argentina. Hoy en día está integrada en más de 15 países, en distintos niveles y ámbitos educativos, y en nuestro país superan las 80 empresas. La idea surge de una presentación que organiza la Subdirección de Educación Técnica Superior de la provincia de Córdoba, donde somos invitados a participar junto con otros institutos. Se nos muestra la metodología y se promueve su implementación como formato de las prácticas profesionalizantes. En ese momento proyectamos entonces integrar las tres tecnicaturas, gestión, redes y turismo, para que trabajen en un proyecto en común y que puedan hacer sus prácticas de acuerdo a sus disciplinas. Posibilitó así la detección de diversas situaciones en los espacios de prácticas profesionalizantes que requirieron ajustes para lograr los objetivos de la formación. Creamos la empresa simulada en Enigma Hotel, considerando las carreras que se dictan en el instituto, inherentes al perfil del futuro egresado. Como objetivos de la empresa se puede mencionar que constituye un espacio de práctica profesionalizante indispensable para la formación de técnicos, que es una herramienta que está probada en el mundo y facilita procedimientos, modos de pensar y de actuar y permite una rápida adaptación de la realidad cambiante. Estimula la imaginación y la formulación de pensamientos e ideas originales. Entonces, así los desafíos se transforman en oportunidades. El objetivo que considero más importante es la integración de los actores de la formación técnica, promoviendo el trabajo en equipo. Y como tercer objetivo, la inserción de nuestro instituto en una red de empresas simuladas constituidas por otros institutos, donde nuestros alumnos se pueden donde nuestros alumnos pueden participar y trabajar en forma virtual con otros. Para poder montar nuestra empresa simulada, elaboramos proyectos de mejora y de esta manera obtuvimos del INET la financiación necesaria para comprar todo el equipamiento de hardware, todo el mobiliario que solicitamos, armarios, mesas, sillas, y el último plan de mejora, que solicitamos todos los insumos de oficina, abrochadoras, agujereadoras, tijeras, reglas, pizarras, etcétera, también lo hemos incorporado en este último año. La red de empresas simuladas, existe la Central Argentina de Simulación, que es la encargada de ofrecer distintos servicios para que el desarrollo de la simulación de la empresa sea más verídico. Una central de simulación completa ofrece a la red bancos, proveedores y clientes virtuales, acreedores varios, que consisten en empresas de servicios como luz, agua, teléfonos, entre otros. También ofrece organismos oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, en este caso sería la AFIP simulada. También la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y organismos para el comercio internacional y de transporte. Una vez cumplimentados los pasos de registro, la nueva empresa simulada ya está en condiciones de aparecer en el listado junto con las demás. En este lugar se puede acceder a los datos tanto de la institución educativa como de la misma empresa. Cabe destacar que la comunicación
Nosotros la establecimos a través del correo electrónico. De esta manera, las empresas de la red pueden interactuar entre sí o bien también pueden hacerlo con clientes virtuales. En este caso, acá han interactuado, nos hemos comunicado con empresas de la red. Dado que hasta el momento estas comunicaciones fueron muy limitadas, se decidió crear una agencia de viajes que se denominó Turismo Cuatro Vientos. Una nota de color es que se llevó a cabo en el más absoluto secreto. Esto quiere decir que solamente la dirección de la institución, el profesor que representaba ser la agencia, Turismo Cuatro Vientos, y las profesoras de las prácticas profesionalizantes eran las que estaban al tanto de la procedencia de dicha empresa. De esta manera, los alumnos respondían a los emails que recibían de esta agencia y a los reclamos de los pasajeros, creyendo que venían desde afuera del instituto, cuando en realidad el que enviaba estos mensajes era el profesor José Luis Gorín y que era un profesor de la casa. Este profesor expresó que si bien la experiencia fue sumamente interesante, el hecho de simular la agencia y los pasajeros era una tarea ardua, si se pretendía que el hotel tuviese un flujo de clientes razonables. Esto hizo que fuese mermando su uso y a finales del año pasado, principios de este, se comenzó a pensar en desarrollar un simulador de incidentes. Buenos días, mi nombre es Cintia Ramseyer, soy licenciada en Hotelería y Turismo, docente de la Cátedra Práctica Profesionalizante 2 en la Tecnicatura Superior en Turismo. Con respecto a las actividades previas que se desarrollan en el Hotel Enigma, al comienzo del ciclo lectivo, los docentes buscamos reorganizar el aula del hotel, realizando todas las gestiones necesarias para el uso de la red y la central de simulación. El proyecto siempre se da a conocer a los cursantes de primer año de las tecnicaturas al inicio del ciclo lectivo, durante el cursillo de las carreras, utilizando como recurso un PowerPoint. Se presenta la metodología de trabajo, se les recuerda a los estudiantes el horario y el día en el cual deberán asistir a las prácticas, se les indica a los cursantes el correo electrónico, usuario y contraseña del Hotel Enigma, en el cual ellos podrán ingresar y de esta forma conocer todo el movimiento que se produce en la empresa y mantener un contacto con el resto de las empresas que pertenecen a la red de simulación. Se les comunica también que se creará un grupo cerrado Facebook, en la red social Facebook, en el cual los alumnos podrán trabajar en forma permanente, conjunta, resolviendo situaciones que se vayan presentando. De esta manera se conocerán entre todos y están obligados a realizar un aporte al grupo una vez por semana. Y en este caso el docente tendrá un rol de moderador. El proyecto se realiza durante todo el año, desde el mes de abril aproximadamente hasta el mes de octubre, retomando siempre el año próximo. Las clases son presenciales, dentro de lo que tiene que ver con la cátedra de práctica profesionalizante, y sumado a esto también el tiempo de trabajo que los alumnos le van a dedicar fuera de clases. Durante el año 2015 se plantea la realización de diferentes actividades dentro del Hotel Enigma, como por ejemplo rever el logo del hotel, también la utilización de carteleras en las cuales es importante que el alumno pueda observar y dejar plasmado ahí los datos que contemplan al hotel, por ejemplo, cantidad de habitaciones, la razón social del hotel, número de teléfonos, tarifas, el cuadro tarifario actualizado, que es una actividad que se realiza año a año. Y también se propone dividir la empresa en diferentes departamentos para su mejor funcionamiento y distribución de las tareas. Como por ejemplo el departamento de habitaciones que contempla las áreas de piso y recepción, comprende a la tecnicatura en turismo. Se implementan las rutinas diarias que significan repetir la tarea. Entonces, de esta forma los alumnos saben que cuando van al Hotel Enigma tienen que realizar diariamente
el registro de ingreso de pasajeros, revisar el registro de egreso de pasajeros de ese día, contestar los mails que lleguen al, como dijimos, al correo del Hotel Enigma, responder los diferentes reclamos que se vayan presentando, hacer también un paneo de todo lo que se presenta en el planning, asentar las reservas, como dijimos, en el planning, corrección del planning. Respecto a los criterios de evaluación, se evalúa a los alumnos permanentemente y se fomenta el trabajo en forma grupal. Se valora todo el proceso de producción del material realizado, además del buen desempeño en la exposición individual y grupal del alumno, siempre que estén cumpliendo en tiempo y forma con la presentación de las actividades y participando en forma obligatoria de las mismas. Llegado el mes de octubre aproximadamente, se realiza un balance general de todos los movimientos que se fueron realizando, que se fueron presentando en la empresa simulada durante el año, efectuando un cierre de todas las actividades, realizando siempre un FODA, un análisis FODA del hotel y de las actividades propuestas durante el año en curso, si ya se han podido cumplir o no, y también generando nuevas propuestas para el año entrante. Simular era un hotel de 3 estrellas en el cual he realizado diferentes actividades. Cuando ingresé allá por el año 2011, se comenzó a trabajar con nuestro curso mediante la formación de un organigrama para empresa simulada. Ese año los estudiantes de gestión realizaban entrevistas a los estudiantes de primer año para determinar quién era el mejor para ocupar un puesto, o sea, determinados puestos dentro de la empresa. Una vez realizadas todas las entrevistas, se logró conformar el organigrama de empresa simulada. Desde el primer año nosotros veníamos participando mediante la observación de las actividades que se realizaban. Esa era nuestra principal tarea. Quienes trabajaban más asiduamente eran los que estaban en segundo y tercer año de lo que era la Tecnicatura en Turismo. Se trabajaba en conjunto con diferentes tecnicaturas. En segundo año nos trabajábamos desde el área de recepción, llenando lo que eran fichas de registro, check-in, check-out, se recibían mail, se contestaban, todo de parte de agencias de viaje que eran también empresas simuladas dentro de la plataforma. Nosotros como parte del área también teníamos una práctica enseñando a los demás los diferentes conceptos que ellos desconocían, como por ejemplo desde el principio qué era un check-in, qué era un check-out, cómo se trabajaba con los depósitos que realizaban dentro del hotel. Y nosotros desde el área de turismo teníamos que derivar esos depósitos hacia el área de gestión. Fue una experiencia muy positiva trabajar en empresa simulada, ya que trabajar allí generó experiencias no solamente en el departamento de recepción, sino en informática y logró un contacto con otras tecnicaturas que antes no se había establecido. Esto se le puede tomar como un aspecto muy positivo y que es como para seguir continuando trabajando con el mismo proyecto, pues es muy importante para nosotros y para las otras tecnicaturas tener una experiencia real, ya que hoy en día cuesta mucho conseguir un trabajo. Y es muy difícil que nos tomen sin experiencia. Por eso este proyecto debe continuar. Quisiera agradecer a todo lo que nos enseñó la profesora Cintia Raceller, que era la encargada de la cátedra de práctica profesionalizante y la encargada también de lo que era llevar a cabo todas las actividades dentro de la empresa simulada. Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias al instituto y espero que continúen con todo lo que es esta actividad de virtual y simulado, que es muy interesante y muy importante para nosotros. Hola, soy Florencia, técnica en turismo egresada del Instituto Bernardo Houssay de la localidad de Capilla del Monte. En la materia práctica profesionalizante, trabajamos con empresa simulada, donde teníamos un hotel, Hotel Enigma. Desde allí se abordaron las diversas áreas que tiene un hotel y se trabajó en conjunto mediante un sistema de redes. Ahí veíamos el check-in, el check-out, el servicio al cuarto, la facturación, todos interconectados y trabajando en tiempo real. Además, había otras empresas simuladas alrededor del mundo que oficiaban como nuestros huéspedes. Es una experiencia muy linda, ya que nos permitió trabajar y conocer cómo funcionaba verdaderamente un hotel, dado que muchas veces
mediante diferentes circunstancias, no se pueden realizar las prácticas de forma física. Es una experiencia totalmente recomendable, ¿sí? Y beneficiosa para formar profesionales para un futuro.